En los últimos días, se han registrado aumentos generalizados de productos de la canasta básica por los productores y proveedores al mayoreo, en algunos de ellos de 5 pesos a 10 pesos, manifestó Eduardo Arias Bárcenas, secretario general de la Unión de Locatarios del Mercado José Fortín Domínguez, mejor conocido como el de la Cruz en la capital queretana. Agrega que los aumentos que se han registrado principalmente son en las carnes de cerdo, de res y pollo. En esta última, el aumento que se ha presentado es de 110 pesos el kilogramo de filete, subió a 145 pesos. También otros productos como el huevo, y se han resentido, dijo, en menor proporción los incrementos, en este caso, de las frutas y las verduras, y los locatarios hacen un esfuerzo por no aumentar los precios, sacrificando las utilidades, pero también apuntó, enfrentan una competencia con los supermercados o grandes tiendas comerciales con una capacidad de poner en marcha campañas de rebaja en productos de la canasta básica y todo ello repercute, apuntó, en un aumento en la inflación y también en la economía del locatario. En el pollo también estamos en una época donde nunca habíamos tenido unos precios tan fuertes, tan elevados. Por decir, estamos hablando que el filete de pollo, de pechuga de pollo, estaba en 110 pesos. Ahorita tenemos ya un alza desde el otro año y este año se ha subido hasta 145 pesos. Entonces, ve ahí la problemática. Sí es bastante lo que le pega al bolsillo. Y así te puedo decir también en cuestión de la carne de puerco, también está muy elevada, ya también la gente empieza a dar grita en el cielo, pero pues no hay para dónde hacernos. Creo que vamos a tener que esperar, esperemos que ya en estas vacaciones que vienen de verano se puedan bajar un poquito los precios, que lo dudo, porque pues entonces las gasolinas también están yendo para arriba. Imágenes de Francisco Ontiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.